civil. Su imagen, imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad. Estamos de regreso aquí en su programa Gestión Social en este jueves 3 de julio de 2014. Ahora con una belleza en el programa. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto, Lorena Grados, que estés aquí con nosotros. Gracias, Jesús. Licenciada en Relaciones Internacionales, parte muy importante de lo que es el Colegio Internacional de Líderes, con Ayeli Santiago Díaz. Así es. Que hoy notamos ausencia porque ella forma parte precisamente de esta dinámica aquí en el programa. Así es, Jesús. Te saludamos, Nayeli Nash, y sabes que todo nuestro afecto está contigo. Sabemos que eres una mujer muy trabajadora, es muy... En exceso trabajadora, es cierto, sí. Porque le gusta que las cosas se hagan muy bien. Sí. Ese es un rasgo de Nash. Sí, es su característica. Que las cosas se hagan muy bien. Por eso es el éxito del Colegio Internacional de Líderes. Sí. Y fíjate cómo desde la creación de esta sección de Líderes en Potencia, se han ido dando pasos con la presencia de ustedes muy importantes. Sobre todo en este gran tema que es herramientas de liderazgo. Y el día de hoy, hablar de un tema muy importante, objetividad. Así es, Jesús. Buenas noches a todos. Y es un tema un poquito difícil de poder explicar. Es un poquito también difícil de comprender, porque ya iremos platicándolo en el programa, todo lo que va envolviendo esta característica que también debe de cumplir un líder, que es el de objetividad. Que muchas veces no lo somos los seres humanos, ¿verdad? O creemos serlo y entonces caemos en el lado opuesto de la objetividad, que es la subjetividad, lo que yo creo, es verdad. Exactamente. Entonces es por eso que es un poquito complicado poder entender este tema, porque hay que hacer de lado nuestras creencias, hay que hacer de lado cuestiones personales, hay que hacer... Eso cuesta muchísimo trabajo, claro, muchísimo trabajo. Hay que hacer de lado todo lo que nosotros podamos creer como ideas propias para, como su nombre lo indica, dedicarnos únicamente al objeto, al objetivo. Sí, sí, sí. Y esto puede ser desde una idea, una meta, una persona... o incluso un objeto tal cual es, sin nuestras ideas alrededor. Y es por eso que es un poquito complicado, y es también una característica que las personas que logran trabajar para alcanzar una objetividad realmente es de admirarse, porque entonces nos dejamos de ideas equivocadas, de tomar todo personal, entonces precisamente ya empezamos a trabajar con mayor excelencia, enfocados a un objetivo, y todo ello trabajándolo en su conjunto con lo que es objetivamente. Sí. Ahora, esto que se dice tan fácil de objetividad, en la vida diaria vamos a adquirir esta característica personal, esta definición en la personalidad, no es nada sencillo. No, es como muy todos difícil. Como todos los hábitos. Sí. ¿Qué hacen las personas? ¿Qué hacemos las personas? ¿O qué podemos hacer las personas para poder ser objetivas? Pues el primer paso que hay que hacer para ser objetivos es ver las cosas, o a la persona o a la situación, tal y como son. Voy a poner un ejemplo para irnos favor. Poquito a poquito. Sí. Si yo aquí tengo un equipo celular, yo, siendo subjetiva con mis ideas, puedo decir que es un equipo celular caro,
muy moderno, y que no cualquier persona puede tener, sí. Uh-huh, y que nos da muchas facilidades para tener acceso a internet, para estar en contacto con otras personas. Esa es mi percepción, mi idea. Uh-huh. ¿Qué pasa si aquí tuviéramos a un japonés y que él me dice, discúlpame Lorena, pero ese equipo celular ya es obsoleto, es viejo, es más, ya ni siquiera vale nada? Es la idea de esta persona. Sí. ¿Por qué? Tenemos puntos de vista diferentes, porque nuestras circunstancias son diferentes. Para mí es algo muy moderno y muy costoso. Para esta persona asiática, donde en su país la tecnología está, claro, mucho más avanzada, sí, ya es algo obsoleto y ni siquiera ya tiene un valor. Sí. Los dos estamos siendo subjetivos de acuerdo a la circunstancia y de acuerdo a lo que nosotros creemos que es para nosotros. Es nuestra idea. ¿Qué pasa si fuéramos objetivos? Tal cual es. Sí. Un equipo celular con características para conectarse a internet, a redes sociales, y que cuesta en México tanto y que en algunos países ya es obsoleto. Tal cual. Así de simple. Sin más agregados, o sea, ni le estamos quitando ni poniéndole características al celular. Sí. Imagínate, Jesús, si esto lo llevamos a una circunstancia. Uh-huh. Vamos a imaginarnos una marcha que casi no hay aquí en la Ciudad de México, ¿no? Vamos a imaginarnos que hay una marcha en Avenida Reforma, en Paso de la Reforma, y que si yo ya escuché las noticias que iba a haber una marcha, sí, que están avisando que tome precauciones, si yo soy subjetiva, empiezo a criticar. Es que esa gente irresponsable, ¿por qué me cierran la avenida? No han de tener que hacer, me van a echar a perder mi día, sí, y ahora ¿qué hago? Y voy a llegar tarde al trabajo. Aparte de ser subjetivos, entonces también ya hasta estamos adelantándonos a los pretextos, que casi no nos gusta. Y hasta voy a llegar tarde. Y hasta voy a llegar tarde. ¿No? Sí. Si lo vemos nosotros de una manera objetiva, primero, sabemos que en esta ciudad abundan las marchas y los, sí, puntos son Paseo de la Reforma, Insurgentes, sí, el Zócalo. Y los alrededores de Gobernación y el Zócalo. Y eso, el Monumento a la Revolución. Sí, hay, es cierto, hay lugares que ya sabemos. Ya sabemos. Sí. Dos, para mí es una gente irresponsable que no trabaja, la que está ahí. ¿Conozco sus causas? Si fuera objetiva, están marchando porque están protestando en contra de una nueva reforma. Sí. El, fíjate. ¿Y entonces qué hago yo? Si ya estoy escuchando, tomo mis precauciones, claro, evito la zona. Objetivamente, claro, sin ponerle sentimiento, claro, decir, a ver. Exactamente. Mi objetivo es llegar a ese punto que es el lugar donde está mi trabajo, pero si aquí estoy encontrando que hay un obstáculo, ¿cuáles son mis alternativas? Claro. Para poder salir de este espacio, agarrar otros. O reprogramo mis actividades, uh-huh, viendo si esas actividades las puedo hacer después, o si las puedo hacer al día siguiente, uh-huh, o incluso aprovechando la tecnología, si puedo hacer una audioconferencia. Sí, sí, sí. Entonces, sí, cuando nos quitamos toda esa subjetividad de alrededor, Jesús, sí, y cuando vemos las cosas, y vuelvo a repetir, sea un objeto, una circunstancia o una persona, de verdad que lo vemos con tanta simplicidad, y entonces nuestro objetivo, que es hacer tal cosa, que es visitar a tal cliente, que es ir a tomar una clase, entonces ya nuestro panorama también de soluciones se amplía mucho más. Claro. Porque estamos viendo esta circunstancia, este objeto, como lo que es, sin magnificarlo, sí, o sin hacerlo de menos. Claro. Tal y como es. Mira, el celular es un instrumento fabuloso, si, sí, se utiliza
con objetividad, para lo que es. Exactamente. Bueno. Las ciudades en general, no únicamente la Ciudad de México. Yo soy de San Luis Potosí. Y mi época de juventud, yo la recuerdo una época tranquila. Se podía transitar en las calles, pues porque no había vehículos. Vamos. Era muy podía uno caminar en el arroyo de la calle sin el peligro. Claro, había que tener precaución. Pero era un número limitado de vehículos. Actualmente en San Luis Potosí, el crecimiento poblacional, el número de vehículos que circulan en toda la zona, igual, la zona metropolitana, porque no únicamente es la ciudad de San Luis Potosí, es Soledad Díez Gutiérrez, que se ha convertido en una parte periférica, que ya forma parte de la ciudad de San Luis Potosí. Ya es adjunta. Ya. Y entonces, las circunstancias han cambiado. Objetivamente, ¿para qué me sirve un celular? Si voy a llegar tarde a mi trabajo y tengo de veras una justificación auténtica, real, de decir, estoy en tal punto, si voy manejando, estoy atorado en tal lugar, que además a lo mejor no estaba previsto que llegara a suceder algo. Pero aquí puedo enviar mensaje a mi empresa para decir, estoy en tal lado, la circunstancia es esta. Solicito autorización para llegar tarde. Y poderme poner al corriente del trabajo. Yo creo que eso se puede hacer. Yo no sé hasta dónde las empresas están abiertas a poder entender esas situaciones, como es el caso de la Ciudad de México. Esto lo vivimos al diario, aquí. Todos los días, sí. Si es el metro, si es el metrobús, si es el transporte, el que sea. La lluvia ahorita. La lluvia, sí. Las granizadas, sí, en fin. Sí. Yo creo que objetivamente, si logramos utilizar un instrumento tan importante como es el celular, en cuestiones objetivas, que me eviten inclusive tener que trasladarme de un punto a otro, si es que lo puedo atender o solucionar a través de un mensaje, ya ni siquiera una llamada telefónica, un mensajito. Mensaje, que es más barato que la llamada telefónica. Sí, sí. Y si no tengo control de la llamada telefónica del tiempo, se me va el crédito. Pero este es un instrumento extraordinario si lo utilizamos objetivamente, como tú dices. O sea, ¿para qué me sirve este aparato objetivamente? Y mira, voy a decir, este es un equipo Nokia, el más modesto de todos, pero que a mí en lo particular, para lo que yo lo utilizo, cumple sus funciones. Objetivamente, y tú lo sabes, el manejo de los mensajes que nos damos. Oye, Lore, hablando, por ejemplo, del programa del día de hoy, ¿qué tenemos de tema para este día? Ah, sí, y me mandas un mensaje. Y me dices, dentro de herramientas de liderazgo, el tema es objetividad. Aquí está. Claro. Y esta información es la que me permite decir, ah, ya sé de qué vamos a tratar contigo el día de hoy. Exactamente. Y entonces yo creo que este puede ser un ejemplo de objetividad. Sí, o sea, no le agreguemos más cosas. Mira, tú decías, somos tan subjetivos los seres humanos que le metemos tal cantidad de información y de ideas a nuestra cabeza. Y a veces hasta es información que ni siquiera existe, es información que nosotros mismos creamos para poder darle o para poderle quitar características a algo. Y es ahí también en donde hay un riesgo cuando nosotros somos líderes y nosotros, cuando damos una opinión sobre algo, en lugar de ser objetivos, estamos aprovechando ese medio de comunicación, aprovechando ese liderazgo que tenemos de una manera negativa, para entonces poder dar una idea equivocada de algo o de alguien. Y digo, ejemplos muy claros los tenemos con los medios de comunicación, Jesús. Desafortunadamente, Te escucho con mucha atención. Te comentaba al principio que era un tema complicado y también un poquito delicado. Nosotros aquí en México, desafortunadamente, tenemos muchos medios de comunicación subjetivos. Y son muy pocos los medios de comunicación objetivos. ¿Qué pasa con una noticia? En lugar de informar, como acabamos de mencionar, únicamente el hecho. Hubo un incendio en la calle tal, si hubo heridos, cuántas personas fallecidas.
Y el incendio, si ya se saben las causas, ¿por qué? ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Empiezan a aprovechar esa facilidad para ser subjetivos. Y entonces empiezan a darle una serie de calificativos, abusamos de los adjetivos. Sí, sí. Ajá. Para alarmar demasiado a la población e incluso ya estarle echando la culpa a alguien, sin confirmar. Y si el reportero que está dando la información, aparte, empieza a dar su opinión subjetiva, entonces a nosotros como televidentes o como radioescuchas, creyendo que es un medio de comunicación confiable, nos la creemos. Claro. Y empezamos a crearnos ese tipo de criterios equivocados. Mira, yo creo que este es un punto muy, 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 muy importante, ¿sí? Muy delicado. Porque si hablamos de la forma de ser de los mexicanos, nos encanta darle la vuelta a las cosas. Y adornar. Adornar, sí. Como tú dices, poner una serie de ideas que nada tienen que ver con el objeto, con el objetivo, con el tema, ¿sí?, que se está tratando. Sí. Y aquí hay una parte muy importante, la capacidad de síntesis. Exactamente. Eso que se dice es tan fácil, ¿sí?, es un tema que un día espero que lo tratemos. Claro. O sea, ejercitarnos para sintetizar las cosas objetivamente. ¿Qué es eso? Ser objetivo, decir únicamente lo que es, nada más. Es cierto. Sí. Mira, ¿cuántas veces hemos vivido la experiencia en reuniones ejecutivas? Que a lo mejor estaba programada una reunión para 30 minutos. Y sucede que fueron 2 horas. Y luego después de 2 horas dices, bueno, ¿y cuál fue el resultado? ¿Cuáles fueron los acuerdos? ¿Cuáles fueron los acuerdos? Sí, sí, sí. Y entonces se pierde la objetividad. Uh-huh. Si no hay un orden, si no hay un orden del día en una reunión, y se deja abierto, empezamos a divagar claro. Sí. Claro. Por eso hay cosas de orden que es importante tomar en cuenta. Sí. Algo tan simple, tan sencillo, no simple, sencillo. No simple, sencillo. Sencillo. Es muy importante, sí. No simple, sino importante, pero sencillo de hacerse, un orden del día. ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy? La objetividad como una herramienta de liderazgo. Sí. Y es el tema. Exactamente. Y luego también, Jesús, ya hablamos, por ejemplo, de un objeto, dimos el ejemplo del celular, hablamos de una circunstancia, medios de comunicación. Vamos ahora a dar un ejemplo cuando esta objetividad se convierte en subjetividad hablando de personas. ¡Ay! ¡Ay! Sí. Mira, desde ahorita, mira, eso es algo muy frecuente en los seres humanos. Ahí es donde yo, en mi opinión, sí, es cuando un líder se destaca al ser objetivo. Cuando un líder se destaca al ser objetivo con sus empleados, el ser objetivo con sus amigos, que si una persona ha tenido un día complicado y tal vez no está rindiendo lo que debe rendir o como acostumbra rendir durante sus días normales de trabajo, sí, y que tal vez al jefe se le ocurre decir, no, es que siempre es lo mismo. Ah, imagínate por una el ánimo de la persona, exacto, el efecto de una, de un, y el de una efecto expresión. Y el efecto en los demás. Sí, sí. Porque sí, esa es la visión, el criterio del jefe. Cuando en realidad no está viendo la persona como es. Es una persona, hoy tuvo un problema, como cualquier ser claro, humano. Claro. Hoy o en este momento no está de ánimo. Pero con ese hecho ya está agregándole y diciendo que siempre es lo mismo. Sí. O incluso, también lo vemos muy frecuentemente en una entrevista de trabajo, el hecho de ser subjetivos y empezar a crearnos un criterio de una persona por cómo viste, sí, por la escuela de donde es egresado. Es verdad. Si viene de la ciudad o viene del interior, si tiene o no tiene experiencia, antes de ser objetivos
y hacerle una verdadera entrevista de trabajo objetiva. Sí. Que cumpla para ver si la persona cubre los requisitos para el puesto, tiene las habilidades para el puesto. Si es mujer u hombre, si es casado o soltero, si trae una corbata que no me gusta, o si usa un perfume que me marea, eso es algo subjetivo. Sí. Y sin embargo, es lo que más consideramos o lo que más tiene peso para poder darle el puesto a una persona. Es verdad, es verdad. Uh-huh. Y ahí es donde es todavía más difícil poder aplicar el ser objetivos ante las personas o cuando nosotros tenemos que tomar una opinión. Sí. Cuando tenemos que tomar una decisión con toda la objetividad posible, sin dejarnos guiar por sentimientos, sin dejarnos guiar por pensamientos personales, si me cae bien, si me cae mal, porque un día me hizo esta, ahora yo se la regreso. Sí. Dejemos todo eso de lado y únicamente, como lo dice la palabra, objetivo, el ser objetivos, el objeto tal y lo único que es, tal cual es. Sí. Y eso cuesta mucho trabajo. Hablaste de un tema muy delicado que es el de la selección de personal. Sí. ¿Cuántas de las decisiones que se toman para elegir a alguien para un determinado cargo se hacen objetivamente? ¿O cuántas se hacen subjetivamente porque a lo mejor entró un chico guapérrimo y qué dijiste? Ajá, ese es el que... Ese es el bueno. Sí, sí, exactamente. Y a lo mejor el de atrás no tiene esa presencia, pero a lo mejor para el puesto que yo tengo cubre disponible, todas las habilidades. Cubre todas las habilidades. ¿Y cómo podemos ser objetivos? Y es algo que también nosotros en el CIL, en el Colegio Internacional de Líderes, es nuestra política de trabajo y es algo con lo que trabajamos con los chicos o con los estudiantes que van. Sí. Para nosotros ser objetivos y ver las cosas tal cual son, nosotros tratamos de medir lo que nosotros queremos comprobar. ¿Cómo medimos? ¿Así de objetivos? Así, tratamos de ser lo más objetivos posibles, Jesús. ¿Qué pasa? Un ejemplo. Sí. Si llega un chico y me dice, Lorena, perdón, pero el profesor que tengo de tal idioma es malísimo. Lo escucho, porque es malo. Sí. Es que nunca le entiendo a sus clases. Ok, vámonos a medir las cosas. Registros. A ver, estamos en la clase número 25 de 40. Ya llevas más de la mitad. ¿Por qué vienes hasta ahorita a decirme? Número 2. Dices que no le entiendes a ninguna de las clases. ¿No? Ok, de 25 clases has llegado solamente a 3 a tiempo. Las demás tienes retardo y tienes más de 8 faltas. Cae mal el maestro, no está siendo objetivo, es subjetivo. Claro, claro. Y seguramente le molesta porque el profesor le está exigiendo, porque el profesor le está dejando más tareas. Igual que a todos los demás. Claro. Igual que a todos los demás, sí. Entonces, ¿qué pasa cuando precisamente alguien viene a darnos una queja o algo? Ok, vamos a ser objetivos. Sí, sí, sí. Ni me voy a dejar... Oye, ¿qué ejercicio tan interesante? Cuando nosotros podamos medir lo más posible... Claro. Para poder tomar una decisión o para poder formarnos un criterio sobre algo... Sí. Entonces estamos siendo objetivos. Porque estamos haciendo de lado... Yo estoy haciendo de lado si es bueno o malo alumno. Estoy haciendo de lado si el profesor es mi amigo o no. Yo estoy siendo objetivo. Ahora, si el alumno que viene y se queja conmigo de un profesor es un chico que en otros cursos ha sacado buen promedio, que es un chico responsable, que le gusta participar en clase, que puntual, no falta, exacto, que es puntual, voy a tomar muy en cuenta su comentario. Sí. Y aún así me voy con el profesor para preguntarle, enséñame tu programa, cuáles son las actividades que estás haciendo, y siempre una evaluación del alumno al profesor. De esa manera, nosotros también podemos medir si es la primera vez
que el profesor esté incurriendo en alguna falta, hablamos con él, se le da retroalimentación, o si sigue incurriendo en esa falta. Claro. Uh-huh. Y pero todo... ¿Qué campo? Fíjate, ¿qué visión tan diferente para tomar decisiones? Porque sí, seguramente con un profesor así, o continúa, o vas a decir, a ver, necesitamos mejorar tales cosas. Uh-huh. Y saber si el profesor está dispuesto a esos cambios. Y también es eso, ¿eh? Sí. Y también nosotros aceptar esa retroalimentación de una manera objetiva. No tomarlo personal. Tomarlo como lo que es. Me están diciendo cuáles son mis áreas de oportunidad, en dónde tengo que mejorar. Sí. Y de mí depende, yo tomo la decisión si lo quiero hacer o no. Y también asumir las consecuencias. Pero eso también es bien importante. Así como la, cuando hablamos de comunicación, que la comunicación es lo que digo y lo que escucho. Y lo que se entiende de lo que digo. Sí, lo que entiendo de lo que lo otro. Sí, es verdad, sí. En la objetividad es exactamente lo mismo. Lo que yo digo para ser objetivo y lo que yo entiendo siendo objetivo con lo que me están retroalimentando. Sí. Y ahí sí hago de lado... Es que me está gritando, es que ya me vio feo, no. Simplemente su papel como mi jefa es darme retroalimentación para que continuemos mejorando. Uh-huh. Mira, estamos hablando de lo que ustedes hacen en uh-huh. el Colegio Internacional de Líderes. Y un punto muy importante es el de la asistencia y la puntualidad. Sí. No únicamente asistir al colegio, hacerlo puntualmente. También. Y cómo toda esta información uh-huh. en un alumno es sumamente importante. Uh-huh. Porque no es lo mismo alguien que tiene un récord como el que tú dijiste. A ver, de 25 clases has llegado tarde en X número. Uh-huh. No has asistido 8 veces. Entonces, esto habla objetivamente de la responsabilidad o no de una persona. Exactamente. Sí. Y con eso ya también nosotros objetivamente... podemos decir si es una persona cumplida, responsable y puntual. ¿Cómo? Objetivamente. Y tenemos los números. Sí. Sí, hay sí. cosas que no podemos medir. Uh-huh. Sin embargo, para aquello que no se puede medir, yo no puedo decir en números cuando un profesor es bueno o malo, o cuando un estudiante es bueno o malo, ni siquiera por un examen. Porque también sabemos, volviendo a ser objetivos, si tal vez la persona estaba pasando por un problema, se sentía mal del estómago, le dolía la cabeza, y en ese momento tuvo que presentar un examen. No estoy siendo objetiva. Entonces, hay cosas que no podemos medir tan exactamente con números, pero sí al momento de nosotros llevar un registro, sí podemos entonces evaluar cuál ha sido el desempeño y cuál ha sido esa constante en una persona. Uh-huh. Mira, qué interesante hablar de esas características en la personalidad de un líder. Uh-huh. Y este tema de objetividad, que es un tema que requiere mucho estudio y análisis. Mucho y práctica. Análisis, sí. Y practicarlo. Sí. Uh-huh. Y creo que precisamente esa práctica, Jesús, es bien difícil, pero hay que empezarlo por uno mismo. También muchas veces nosotros como personas nos ponemos demasiadas limitantes y les echamos la culpa a los demás. No, es que pobre de mí, trabajaba y estudiaba. Sí, yo sí. No tuve un carro para irme a la universidad, me levantaba a las 5 de la mañana y pues bueno, solamente conseguí llegar hasta aquí. Esas limitantes y esa subjetividad de calificarnos y de analizarnos nosotros mismos, nosotros solitos nos estamos castigando. Sí. Ajá. Mira, ojalá que quienes nos están escuchando, ya sean padres de familia, ya sean uh-huh. alumnos o personas, en el caso, por ejemplo, de idiomas, que quieran crecer, desarrollarse, que sepan que en el Colegio Internacional de Líderes existen oportunidades. Sí. No fáciles, porque como es Nash y como eres tú,
objetivamente hay que cumplir. Claro. Vamos, no se trata de cumplir pasando de panzazo. No, 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 es un compromiso. Es un compromiso. Y el compromiso se hace bien. Sí. Y por ambas partes. Y luego los resultados, como lo hemos tenido aquí con la presencia de líderes que han venido con nosotros al programa, los chicos, cuando hablan de sus calificaciones, que uno dice, ¿cómo le hiciste? Objetivamente, ¿cómo le hiciste para lograr alcanzar esas calificaciones? Calificaciones de 10 inclusive. Sí, 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 de 10. Y es precisamente eso, Jesús. Y volviendo a los ejemplos del SIL, es que reprobé matemáticas, aparte de difícil, le caía mal al maestro, sí, y él me reprobó, ¿no? Me imagino que sí, así llegan, sí, al SIL, ¿verdad? Sí, sí, de repente llegan. No, y aparte le caía mal al maestro y me reprobó, y súper difícil, y no explicaba, y ok, sí, siendo objetivos. Reprobaste y tienes que presentar un extraordinario. El objetivo es... Que lo pases. Que lo pases con un mínimo de 8. Ah, ese es el objetivo. Ah, ustedes... No, no, no que lo pase. Es que lo pases con un mínimo de 8. Ya, ya, ya. Uh-huh. ¿Y qué empezamos? A trabajar ese análisis objetivo de uno mismo. Yo soy estudiante, como había muchos en mi clase. Sí. Me fue mal en matemáticas por X circunstancia. Me fue mal. Reprobé y ya estoy aquí. ¿Cuál es el objetivo? Pasar con 8. Y yo ya me hago a un lado, si le caía mal al profesor, si vivo lejos, si el metro, la línea dorada nomás no, y siempre llegaba tarde. Vamos a hacer de lado todo eso y vamos a hacer objetivos. Ya estoy aquí para presentar un extraordinario y mi objetivo es pasarlo con un mínimo de 8. Sí. Y empezamos. ¿Nosotros qué les pedimos? Porque es un compromiso mutuo. Sí, sí, sí. Puntualidad, es asistencia, cierto, y no quedarte con dudas. Si tú cumples con esos 3, nosotros como escuela ya nos encargaremos de que el profesor prepare bien las clases, de que el profesor sea dinámico, que el profesor aclare tus dudas, sí, nosotros sí, como sí, escuela estarte apoyando. Uh-huh. Y entonces es un compromiso mutuo, siendo muy objetivos. Sí. Es que esos problemas están muy difíciles y a mí se me complican. Quítate eso de la cabeza. Estás aquí para aprender. Y lo vas a hacer. Y lo vas a aprender. Y lo logran. Y lo logran. Y la prueba son las calificaciones, ¿verdad? Cuando los chicos ya empiezan a hacer objetivos, no, es que, híjole, es que se ve bien difícil. Hazlo y vas a ver que no es difícil. Es... ¿Qué es? Ah. Es una ecuación de tercer grado. Es una ecuación de tercer grado. No, es que el alemán, bien difícil, se escucha horrible. ¿Has estudiado alemán? No. ¿De dónde sacas esa idea? Es que me han dicho, volvemos a ser subjetivos. Es cierto. Volvemos a ser subjetivos. Sí, sí, ¿y sí, qué sí pasa? Si tal vez el chico tenía muchísimas ganas de aprender alemán, por tanta subjetividad que claro, le llegó y que la aceptó, nunca va a poder estudiar alemán, aunque es algo que él quiera. Pero ya hay o una necesite traba. O que necesite. Sí. ¿Qué pasa cuando somos objetivos y hacemos a un lado el que es difícil, el que se escucha feo, el que te vas a tardar años? Lo estudia y termina su curso. Yo recuerdo cuando nos platicaste aquí el caso de un alumno que... en sus trats de negocios, sí, tenía que hacerlo con brasileños. Brasil. Ajá, así es. Y cómo su mundo, cambió antes de llegar a SIL, era uh-huh uno, y después cuando entra a SIL y objetivamente sí empieza a aprender portugués, uh-huh, que es el idioma oficial de Brasil, sí, y luego tiene trato con los brasileños. Yo me acuerdo que hasta me dijiste aquí, en esta, uh-huh, en esta historia, que él decía, hasta me invitaron a cenar. Hasta lo invitaron a cenar, exactamente. O sea, ¿cómo cambió objetivamente ¿sí? un ambiente aquí en este instante, el uh-huh SIL y luego los resultados? Así es, así es. Y como esos, Jesús, podemos seguir mencionando muchísimos ejemplos y retomando nuevamente esta parte de los idiomas. Sí. Me ha tocado mucho que... precisamente en cursos
de portugués. Lorena, es que los brasileños son un poquito como que secos o están medio enojados y yo no. A ver, otra vez. Vamos a ser objetivos y vámonos a la cuestión cultural. Nosotros, por naturaleza, mexicanos, nos encanta dar explicación de todo. Ah. Y eso es algo que yo no me había dado cuenta hasta que algunos amigos extranjeros, no solo brasileños, de otros países, de otras nacionalidades, me empezaban a hacer observación. Ah. ¿Y qué pasa? Digo, aparte de que nos encanta hablar mucho, sí considero que también somos muy subjetivos. Voy a dar un ejemplo. Sí. Si yo estoy aquí ahorita escribiendo y alguien llega, Lorena, ¿estás ocupada? Sí, un poquito, pero mira, dame 10 minutos y ahorita que me desocupe. Es más, si quieres, dime de una vez qué necesitas para que igual... En otros países. Lorena, ¿estás ocupada? Sí. Sí. Sí, y ya. Ay, Lorena, fíjate, algo tan sencillo. Nada más que. ¿Estás ocupada? Sí. Sí, ya. Ya. Y ya la otra persona lo entiende. Porque es una cultura que existe. Exacto. ¿Y qué pasa si yo te contesto así, Jesús? Está enojada. Está bien ocupada y ya la interrumpí. Sí, sí. No, sí. Simplemente es eso. ¿Estás ocupada? Sí. Sí. ¿Te molesto? Sí. 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 Y otra vez, ambas partes tenemos que ser objetivas. Yo cuando respondo o yo cuando recibo la respuesta. Ni está enojada conmigo, claro. Ni quiere dejar de hablarme. Le pregunté y me dijo que sí. Le pregunté si la molesta, me dijo que sí. Nada más. Y si empezamos a tomar ese como tipo personal, de actitudes, sí. Jesús. Ya no me quiere, ya dejó de ser mi amiga. No, es que ya. Y después, perdón, ¿qué se te ofrecía? No, ya nada. Ya. Pero me dijiste que te urgía. Sí, pero ya no. O sea. Es verdad. Y precisamente, Jesús, imagínate el papel como líder. ¿Cómo podemos nosotros repercutir de una manera positiva o negativa con las personas que nos están rodeando? Cuando nosotros empezamos a tener ideas objetivas sobre cómo son las personas, sobre cómo es alguna circunstancia en particular, sí. El hecho de ser objetivos también con lo que nos preguntan y con lo que nosotros respondemos. Y vuelvo al ejemplo, la entrevista de trabajo. Dígame, por favor, 5 habilidades que usted tiene para el área de logística. Ah, bueno, pues es que yo cuando fui a la universidad, yo nada más te pedí 5 habilidades. Comunicación, redacción, facilidad de venta, sí. Empatía y trabajo bajo presión. Yeah. Y son entrevistas de trabajo, Jesús. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. Que es verdad. De por sí, ya la persona que se dedica a entrevistarlos, llámese recursos humanos o el jefe inmediato, están con un tiempo contado porque tienen otras actividades y tienen a 5 candidatos para entrevistar y que cada candidato se tarde 1 hora en promedio para una entrevista. Sí. Mira, voy a poner un ejemplo. Es muy difícil. Voy a poner un ejemplo. Las consultas en las instituciones de salud. Uh-huh. Uno dice, bueno, ¿por qué el médico me da 15 minutos? Sí, porque tiene 24 claro. Pacientes que atender. Claro. O sea, no es que quiera dar 15, es el tiempo que tiene. Exacto. Ahora bien, objetivamente, ¿qué pasa si yo llego con el médico uh-huh. y ya llevo inclusive una hojita que preparé, uh-huh. la imprimí? Vamos, uh-huh. estamos hablando de tecnología. Sí, 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 para algo también, debe, claro. Para algo debe servir la computadora. Y entonces le digo, doctor, tengo tantos años, uh-huh. tengo problemas, el que sea. Estos síntomas, uh-huh. o tengo este tipo de problemas de salud ya crónicos, uh-huh. lo que sea. Y vengo por esto, ¿sí? Yeah. Y necesito, por favor, que me digas si necesito medicamento y qué medicamento voy a tomar. Si uno procediera objetivamente con los médicos de esta manera, yo creo que también cambiaríamos el aprovechamiento del tiempo con los médicos. Es que implica muchas cosas, Jesús. Implica aprovechamiento del tiempo. Sí. Implica recursos. Porque también, volviendo a tu ejemplo,
a ver, híjole, pues en lo que vamos a ver qué tiene, váyase a hacer estos análisis. Regresas otra vez, doctora, no, no es esto. A ver, ahora hágase análisis de esto. Sí. Y puede pasar un mes, no sé cuánto dinero te gastaste en análisis, o por lo menos cuánto tiempo y cuántas idas al médico, cuando si también nosotros, siendo objetivos, y no por ser groseros, ni porque lo tomen a mal, me duele aquí, tengo estos síntomas, desde hace cuánto tiempo, y he notado esto. Sí. El doctor ya va a saber, vamos a revisarle aquí. Claro, por supuesto. Y es más, para confirmar si hace estos análisis. Exactamente, para confirmar, efectivamente. Y la siguiente cita, ya le damos el diagnóstico solo para confirmar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nos hacemos también mucho más eficaces en claro, todo. Claro. En nuestra comunicación, en nuestro tiempo, con nuestros recursos económicos, porque aunque no querramos aceptarlo, el tiempo de todos vale dinero. Claro. Mira, otro ejemplo, los escritos. Los escritos que hacemos en cualquier circunstancia, ya sea en el trabajo, ya sea socialmente, un correo electrónico, presentación de solicitudes ante las autoridades, el tema que sea. Qué importante es ser objetivos en los documentos. Sí. Decir lo que tiene que decir el documento. Claro. Sin rollos. Sí, sí. Y porque sin adornar tanto nuestra redacción. Claro. Sí. Sí. Y yo creo que esto facilita uno al que lee el documento decir, a ver, ¿de qué se trata? Uh-huh. A ver, Jesús, me estás diciendo aquí que hay... Ya no lo entendí. Ajá. ¿Sí? Sí. Porque a lo mejor está tan... O queremos dar todo un antecedente, la explicación, y después, perdón, pero ¿cuál era tu problema o qué era lo que me querías pedir? Exactamente, sí. Entonces, el ser objetivo cuesta mucho trabajo, es algo que debemos de practicar, empezando por nosotros, y como ya vimos, cuando nosotros llevamos realmente a la práctica, nos hacemos muy eficaces en todo. Claro. Yo creo que esto es lo que hace la diferencia en los líderes. Sí. Ya sea un líder de un proyecto, de un equipo, si hablamos de equipos de trabajo en los estudiantes. Exacto. O en el trabajo, que es algo que tendríamos que revisar un día. Sí. ¿Cómo anda nuestro ambiente nacional con este espíritu de equipo de trabajo? Sí. Bueno, y todo esto tiene mucho que ver con la objetividad. Uh-huh. Yo creo que un líder objetivo deja las ideas muy claras. Sí. En pocas palabras. ¿Y sabes por qué le queda claro a todo mundo, Jesús? Sí. Porque quita sentimientos y quita todo lo que hay alrededor de subjetividad. Sí. Mira. Porque el ser objetivo también implica que cualquiera lo va a poder entender. Mira, hay que reconocer que hay políticos, aunque luego los políticos son envolvedores de ideas y demás. También hay políticos que son muy claros en las ideas que uno dice. Y que cuando los escuchas hablar, si después de media hora pasado el discurso, te pregunto, Jesús, ¿cuál fue la idea principal de él? ¿La recuerdas? Sí. Porque fue muy claro. Sí. Y fue muy objetivo. Y fíjate, cuando hay situaciones así, uno puede pensar, chispas, yo pensé que era contra mí. Ajá. Subjetivamente. Sí, subjetivamente. Es que yo sentía que me traía de encargo. Sí. No sé, una serie de cosas. O me llegó la indirecta, ¿no? Sí. Me llegó la pedrada. Así es. Sí. Y yo creo que uno tiene que también tener cuidado en escuchar. También yo creo que es otra cosa muy importante. Sí, ser objetivos también a la hora de escuchar. Que no nos dejemos llevar por esos sentimientos. Que no querramos adornar lo que nosotros escuchamos con algo que no es. Que no es. Uh-huh. Entonces, como te comentaba, ser objetivos es al hablar, al comunicar y también al escuchar. Escucharlo tal como me lo están diciendo. ¿Fue un regaño? Sí, fue un regaño. ¿Fue una recomendación? ¿Fue una sugerencia? ¿Fue una opinión? Tomarlo tal cual es, tal como es. Y digo, en las redes sociales, en Facebook, ¿cuántos pleitos, incluso cuántas relaciones de amistad y hasta de noviazgo y matrimonio han terminado por esa falta de objetividad?
Si alguien publica, no sé, todos los que están de camisa verde son gorditos, y yo lo leo y yo traigo una camisa verde, no, bueno, ni siquiera me ha visto y ya me está criticando. Eso. Y tal vez fue un comentario que hizo para un pequeño grupo de amigos. Sí, sí. Pero nosotros ya lo estamos generalizando. Mira, yo creo que de toda esta conversación contigo el día de hoy, hablando de objetividad, algo tenemos que hacer los humanos. Sí. ¿Qué pasa con alumnos que tienen graves problemas ahorita porque han reprobado materias? O con papás que no saben cómo solucionar el caso de sus hijos. Porque los papás luego dicen, es que no sé qué hacer. Sí, sí, se preocupan muchísimo. Se preocupan demasiado. Bueno, objetivamente, aquí voy a dar un comercial. Claro. Vayan al SIL, sí, por favor. Sí. Vayan al SIL. Digo, sí, ya. Acérquense. Claro. Y de verdad que el apoyo que nosotros les ofrecemos a los chicos no es únicamente el apoyo a la parte académica. Como lo hemos mencionado en los programas, Jesús, uno de nuestros objetivos es que estos chicos sean líderes. Y nosotros, desde el momento en que entran en el SIL, hablamos con ellos por ese tipo de compromiso que hacemos ambas partes. Y también, ya en lugar de decirles alumnos, nosotros les llamamos líderes en desarrollo. Ah, porque están en eso. Ah, en día a día, además de ir a estudiar sus materias, también están trabajando esa parte de puntualidad, sí, de responsabilidad, comunicación, de compromiso, de comunicación, de objetividad. Entonces son todas esas habilidades que todos los días al estar yendo al SIL las están manejando, las están aprendiendo, y también el qué otras herramientas ya de manera individual cada uno tiene y que puede desarrollar y puede potencializar. Claro. Quienes estén interesados, sepan que ir al SIL es muy fácil. Ustedes están ubicados en un lugar estratégico, es así cierto. Así es. Estamos en la calle de Obrero Mundial, número 490, justo atrás de Parque Delta, muy cerquita de la estación Obrero Mundial del Metrobús. Sí. A dos callecitas del metro Centro Médico, sí. A unas cuantas calles también del metro Etiopía. Etiopía, entonces sí, estamos muy muy bien ubicados. Muy bien, es decir, estratégicamente ubicados. Así es. No hay manera de perderse. No se pierden, es muy fácil de llegar. ¿Quieres dar algún dato como la página para aquellos que están interesados? Claro que también sí. Entren en internet. Claro que sí. Vamos, una, que vean la página, pero exacto, otra, que si desean ir personalmente, lo hagan con toda confianza. Claro que sí. Nuestra página de internet es www.fundacionsil.org.mx. También nos pueden encontrar en Facebook, en donde estamos publicando continuamente, no únicamente las promociones también que tenemos de manera constante, sino que también muchísimos mensajes. Les compartimos también información que les pueda ser de utilidad. Y también estamos en Twitter. Ah, y, ¿Cuál es la...? El Twitter es Fundación SIL. Ah. Y también, si gustan visitarnos, estamos nosotros de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde. Y después de 2:30 a 6:30 de la tarde. Hay que darse tiempo de comer, por sí, supuesto, nos claro. Tomamos nuestra hora de comer. Sí. Y los sábados estamos un poquito más temprano, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ahí nos encuentran. El domingo sí es de descanso, ¿verdad? El sí, domingo sí, ya descansamos. Sí, justo y necesario. Sí, el domingo ya descansamos. Mira, si uno va al SIL, uno se da cuenta de la intensidad con la que se hacen las cosas. Sí. De veras, sientes esa vibración cuando vas al SIL. Sí, la verdad es que es mucho la satisfacción y el orgullo cuando los chicos, además de sacar sus calificaciones de 8, 9 o 10 en un extraordinario, sí, además de eso, continúan yendo al SIL. Sí. Y no nada más en la parte de apoyo académico, sino, por ejemplo, en la parte de idiomas, tengo también ya algunos chicos de que, bueno, ya terminé
los 6 niveles de tal idioma. ¿Y ahora qué sigue, Lore? ¿Qué me recomiendas? Bueno, tenemos cursos especializados de fonética, de redacción, de preparación para exámenes de certificación en los idiomas de alemán, italiano, inglés, portugués, francés. Mexicana. ¿Cómo dicen los portugueses? Mexicana. Me encantó cuando lo dijiste, porque tú estuviste en Portugal, digo, en Brasil. En Brasil, sí. Aprendiendo portugués. Así es. Y es una satisfacción muy grande de ver precisamente cómo empiezan a agarrar el amor al no solo al estudio, sino al compromiso, al querer sobresalir, sí, de los demás. Son chicos de que por iniciativa propia empiezan a buscar, bueno, ¿y ahora qué sigue? Ah, ¿y ahora qué más hay? Fíjate, sí, en este proceso de desarrollo de liderazgo. Exactamente. Qué interesante. Y mira, otra cosa que también me llama mucho la atención en el caso del Chile es la recomendación de los alumnos hacia otros. Sí. Porque parte de los que llegan es porque alguien del CIL ya les dijo, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que yo tenía pendiente una materia, matemáticas? Sí. Porque esa es una de las preferidas de los... Sí, es un coco para los exámenes, ¿verdad? Y de repente, el hecho de haber pasado a otro le es de utilidad. Uh-huh. Y entonces, vamos, aquí hemos tenido casos. Sí, ya han venido el de, cuatro chicos. El de Sergio Arturo y Monse. Ajá. Monse supo del CIL. Por Sergio Arturo. Exactamente. Exacto, ¿no? Por otro chico. Por otro chico, sí. Así es. Saludos, Jesús. A Monse. Sí, saludos a, bueno, a todos los chicos. A todos los chicos. Bueno, lo que pasa es que con Monse empezamos la presencia de los líderes. Exactamente, fue potencia. El segundo programa que empezamos a hacer con bueno, esta Monse. Muy bien. Así es, Jesús. Pues realmente los invitamos a que nos visiten, ya sea vía electrónica, o que nos visiten de manera personal. Claro. Si gustan también cualquier duda, cualquier pregunta que tengan al respecto con nuestros cursos, cualquier cosa que también quieran compartirnos a través de nuestra página de internet, estamos a sus órdenes, Jesús. Sí. Ojalá se den la oportunidad de no dejarlo como una idea, objetivamente ir. Uh-huh. Si hay chicos, y hablo de chicas y chicos, si hay chicos que tienen problemas ahorita con materias, porque reprobaron y necesitan prepararse para poder pasar esa materia, porque de otra manera se quedan estancados. Así es. Si no cubren su vamos, su programa de su plan de estudios. Exactamente. Y están atorados, es una limitante en la vida. Así es. Entonces, empecemos a hacer objetivos. La situación es, si vamos mal, hay que encararla, hay que enfrentarla y hay que prepararnos. Exactamente, sí. Y ya vamos a quitarnos de si es muy difícil, si queda muy lejos, es que está lloviendo, no. Vamos por el objetivo. El objetivo es que aprendan, que lo que ustedes decidan ir a estudiar el CIL, que lo aprendan, sí, y de una manera objetiva. Y vamos empezando por ahí a manejar y a trabajar nuestra objetividad, claro, personal. Mira, cuando hablas de idiomas, por ejemplo, en el caso del alemán, que uno piensa que los alemanes son fríos y es todo lo contrario. Tengo el gusto de tener muchas amistades alemanas que conocí aquí en México o que conocí en Estados Unidos, en Brasil, y de verdad que es gente muy amable, muy cariñosa, sí. Muy amistosa, y otra vez, ¿no? Siendo objetivos. O sea, quitarnos esa idea de que, claro, es gente fría. Y el idioma, estoy estudiando alemán, nada difícil. No, de verdad que yo estoy muy satisfecha ahorita con mi curso que estoy empezando de alemán. Sí. Y de verdad que no es nada difícil, el profesor es muy bueno, súper dinámico, súper paciente, entonces, los invitamos también a que se animen a estudiar idiomas. Sí. ¿Les puedo dar una promoción para tu programa? Adelante, por favor, Jesús. Al contrario. Bien. Aprovechenla. Estaremos empezando curso de italiano el día 8 de julio. ¿Martes 8 de julio? Martes 8 de julio. Semana. La próxima semana. Próxima semana. Horarios martes y jueves de 7 a 9 de la noche. Empezamos el 8 de julio. Si llaman o nos contactan diciendo que nos vieron aquí en el programa con Gestión Jesús Zapata, Social. Gestión Social, muy bien.
50% de descuento para el curso de italiano. ¿En serio? Sí. A ver, objetivamente aprovechen esto. Sí. Miren, el italiano, que además para nosotros los latinos es un idioma... Es fácil. Es un idioma fácil. Es un idioma que a las personas que les guste el arte y la literatura... Claro, van a disfrutarlo. Van a disfrutar de leer las novelas en su idioma original. Claro. De poder leer las explicaciones de tantas obras de arte que hay en Italia. O si están pensando ir a Florencia, por favor, vayan al SIL. Incluso, ¿cuántas personas también hay que quieren visitar el Vaticano? Sí. El italiano es un idioma que se habla, además de Italia, se habla en el Vaticano, se habla en Mónaco, en algunas regiones del sur de Brasil, en algunas regiones de la costa oeste de Estados Unidos, donde hay pequeñas comunidades italianas. Sí. Entonces, disfrutar del cine italiano en su idioma original es una belleza también. Entonces, Y además, anímense. Objetivamente, 50% de descuento. Así. Hagan mención que lo escucharon aquí. Sí. Aquí. Llámenos o escríbanos, hagan esta mención y con mucho gusto les damos esa promoción, Jesús. Muy bien. Uh-huh. Digan, bueno, gestión social o digan Jesús Zapata. Exacto. Y ya, en automático su 50% de objetivamente descuento. Somos conocidos ahí en SIL, ¿verdad? Claro. Así es, Jesús. Uh-huh. Oye, qué interesante. Me gustan los ejemplos prácticos. Uh-huh. Porque es la vida. Sí, sí, y muchas veces también el no ser objetivos es cuando decimos que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Vemos demasiado los problemas, los magnificamos. Sí, pero sí, si sí, sí. Empezamos a hacer el ejercicio de, a ver, me voy a salir de Lorena y voy a ver ahora mi problema desde este punto de vista, como si yo fuera otra persona. Y nos damos cuenta que no es nada. Que lo que nos está quitando el sueño y lo que nos está haciendo comer de ansiedad y comernos las uñas, no es nada. Cuando ya lo vemos desde un punto de vista objetivo. Y que no es difícil de solucionar. Acabas de hablar en ese momento de un problema gravísimo que es el de la obesidad. Sí. Surgida de todo esto. Exacto. Es que... Si es cuestión de pareja, es que ya mi novia no me quiere, ya no me ama, o si es matrimonio, o el trabajo, uh-huh. Fíjate, sí. ¿Cuántas personas, piénsenlo, cuántas personas subjetivamente lo que hacen es escaparse de todo esto a través de la comida? No, y el decir también el pobre de mí. Se hizo un ejercicio hace unos meses, si no mal recuerdo, en Australia, en el que frente a una cámara les decían a varias personas, adultos, jóvenes, niños, ancianos de diferentes edades, los ponían frente a la cámara y les decían, tienes 2 minutos para que le digas a la cámara lo que tú piensas de ti. Y de verdad fue muy triste ver que todas las personas decían, soy una persona fea, vieja, obesa. Y que después cuando esos videos los pasaban sin volumen a otras personas, ¿qué puedes decir de esta persona? Tiene un cabello precioso, tiene unos ojos muy bonitos, una sonrisa maravillosa. Entonces, eso es ser objetivos. Sí. Vernos desde como nos pueden ver los demás. Ya me levantaste el ánimo. No, claro. Y sin vernos llenos de tantas subjetividades que nos llenan. Y vernos tal cual somos nosotros. Somos humanos, tenemos defectos, sí. Pero también tenemos virtudes y son muchas. ¿Te puedo decir una cosa que yo observo en ti? Claro. Tu bella sonrisa. Ah, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Sí, lo sabes. Tú sabes que a mí en lo particular me gusta sonreír aquí en el programa. Yo creo que es algo que también es importante compartir con los demás. Claro, este se transmite. Ánimo, esta, sí. Porque se transmite. Sí. Hemos llegado al final de este programa el día de hoy. Muchas gracias, Jesús, nuevamente. Es un honor poder estar aquí contigo compartiendo una hora con tu público. Te agradezco nuevamente y pues buenas noches. Saludos a Nash, por favor. Claro que sí, Nash. Nash. Cuídate mucho. Gracias por haber estado con nosotros. Nos veremos aquí, Dios mediante,
en el siguiente programa. Gracias, Isabel Villaseñor. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Su imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.